Del área del humor, vamos al área de la música, porque nos encontramos con Ignacio Isla de Quinta Esquina, que nos acompaña en el día de hoy, nos visitan en nuestra ciudad. Ellos vienen desde Santiago y se presentan este sábado, ¿cierto?, en un show, en un concierto. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Ignacio, ¿te dicen Ignacio o te dicen Nacho? ¿Tienes algún...? Dicen Ignacio, claro. Ignacio, nombre, Nachito, sí. Claro. Nachín. Oye, cuéntenos sobre la banda Quinta Esquina, ¿cierto? ¿Desde cuánto tiempo que llevan ustedes? Mira, Quinta Esquina es un proyecto que nace a propósito de una reunión que hicimos entre varios músicos y con la búsqueda de una metodología de trabajo diferente que marcara una identidad en términos culturales, en términos sonoros, de imagen. Entonces empezamos a hacer un trabajo en equipo. Que no solo fue musical, sino que también está asesorado por directores de arte, por gente audiovisual y cineasta, productores internacionales, gente que nos ha venido ayudando durante mucho tiempo. Y en realidad la banda propiamente tal nace este año, es una banda relativamente joven, pero venimos con un trabajo de mucho tiempo atrás, en realidad. Sí, se ve muy joven, ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿cierto?, de esta canción que, bueno, tiene bastante éxito, ¿no? Sí, es una canción muy importante en el repertorio de música latinoamericana. Es del maestro Joe Arroyo, de la gente de Colombia, que merece mucho respeto. Así que, claro, nosotros decidimos hacer un repertorio básicamente que tuviera relación con la biografía musical latina. Y a través de eso hemos ido haciendo arreglos de distintas músicas, de distintos temas, distintos... versos poéticos, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en un disco para de un tributo a la música chilena salsero, digamos. Oye, ahí estamos viendo pantalla parte de la banda. ¿Ella es la única mujer de la banda? Ella es la única mujer, sí. Sí, y es una mujer muy especial porque esta señorita tiene una voz muy característica y aparte para la gente que nos vaya a ver tocar se va a dar cuenta también que tiene otras características muy maravillosas en términos de puesta en escena. Ella es una estrella maravillosa. Una, cierto, completamente. Alex, ¿ustedes hicieron casting para encontrar la voz o ya se conocían? No, esto funciona casi como una familia. Ya, hemos sido, sí, diferentes cosas nos han llevado, nos han enlazado musicalmente, nos hemos hermanado, digamos, como amigos, como gente que busca también un trabajo que está más allá de lo simplista que es la música. Hemos trabajado mucho con el tema social. Ahí te voy hablando un poquito de eso, pero claro, musicalmente el espectáculo que nosotros abordamos es súper... distinto. Muy, distinto muy, y, sí. Bueno, me imagino encendido al público, alegre, sí, una música que sin embargo encanta, sí. Y uno cuando la escucha quiere bailar, ¿cierto? Esto, por ejemplo, hablabas del tiempo que llevan como banda también. Ustedes hablaban de que algunos de los integrantes son muy jóvenes, pero tienen bastante experiencia en el sí, tema, ¿no? Eso es interesante porque la banda se compone de gente muy, muy joven y gente que tiene una experiencia más grande, mayor, en términos de edad y musical también, profesional. Y eso también es muy interesante porque hay una dirección musical que tiene una experiencia, que es nuestro director Gonzalo Bujanda, que tiene también como una forma de trabajo, una metodología, él conoce el lenguaje, un músico del cual uno puede aprender muchísimo. Y al mismo tiempo tenemos al Felipe Lolas, por ejemplo, que es nuestro pianista, que es un personaje maravilloso, que es el más chico de la banda. ¿Cuántos años tiene el más chico de la banda? Porque nosotros tenemos al director que es de acá del canal, que tiene 15 años. Ah, no, este tiene 13. Ah, 13, es más chico. No, ¿25? Mentira, tiene 22. Ah, 22 años. Ah, sí. Pequeño. Sí, es pequeño, joven, es un talento. Bueno, ahí está soleando justamente. Es tremendo músico, tremenda persona y él también siempre con una energía muy, muy particular, muy, muy mágica. Tiene una cosita ahí que lo hace diferente a él. Algo que marca una... Algo que, no sé, la gente lo atrapa. Tiene una parte, una energía muy bonita, es un tremendo músico. Claudio Liberona, que es nuestro contrabajista eléctrico, un baby bass que se llama ese instrumento. Estudió durante muchos años en París, él es musicólogo del Conservatorio de París. Es un músico con mucha experiencia también, no solo en Europa, sino que en el resto de Latinoamérica, acompañado de tremendos músicos de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia, de Venezuela, salseros que son muy importantes en la biografía de Latinoamérica, digamos. Y por otro lado, bueno, en ese video teníamos un gran hermano que yo le mando un saludo desde acá con mucho cariño, que es el Joe, que es colombiano también, que es un primo. Ah, nosotros tenemos mucho. Sí, Joe es el de la campana ahí con el gorrito, que estuvo trabajando con nosotros en un principio, pero
lamentablemente por otro tipo de situaciones él tuvo que viajar. Entonces ahora estamos trabajando con otro gran amigo, que es Francisco Huerta, que es también un tremendo músico y aparte una persona con una energía maravillosa. No sé si me lo habías dicho, pero la niña, ¿ella es chilena? Todos somos chilenos. ¿Cuál es el nombre de ella? Javiera Valenzuela. El único que no era chileno que los acompaña precisamente en este video. Yo, en el video, sí. Ya. Ahora somos todos chilenos, porque el bongocero y campanero que está haciendo el trabajo, digamos, la pega que hacía el Joe, es chileno también. Somos de distintas partes de Chile, eso también es interesante, porque ¿ya? hay gente que es de Santiago, hay gente que es de Valparaíso, sabemos quiénes somos del sur, entonces también esa energía, todo... Una mezcla, todo... Sí, es una ollita ahí que se mezcla con diferentes condimentos y que va armando algo bien sabroso. Bueno, nos contabas que escoges la salsa, este ritmo bastante especial, pero para contarle a los amigos de la casa que nos están viendo, ¿por qué la salsa en sí? ¿Por qué la salsa? Porque la salsa, yo creo que a todos nosotros fue una pulsión. Yo creo que, bueno, lo hemos conversado un par de veces, pero bien a la ligera, porque no es algo que nos cuestionemos mucho. En realidad es una pulsión que está y no hay más nada. O sea, lo sentimos y sabes que ha sido maravilloso para nosotros recorrer Chile. Hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes lugares y darnos cuenta que la gente... Que se derriba ese prejuicio de que el chileno no baila, de que acá de este lado de Latinoamérica no se da bien el movimiento de cadera. Eso no es así, la gente le fascina. Hemos tenido oportunidad de estar en Arica y nos hemos sorprendido con gente de 85 años, 79 años, una pareja de viejitos chilenos que bailaban maravilloso, divino, blanquitos así como nosotros, y maravilloso. Lo mismo la gente en el sur, en Angol, en Temuco, en Concepción. La gente tiene una cercanía muy grande. Hay una barrera en términos como como de más media, ¿no? Mediales que yo no sé por qué, pero como que yo creo que sé porque los productores generalmente la televisión no bailan, ¿eh? Pero en realidad... Oye, sí, la Yorka tampoco baila acá. No, ¿Yorka sí baila salsa usted? Ahí, candela, señora productora, ¿usted baila salsa? Sí, claro que sí. ¿La Yorka sí? Sí. Baila. Mira, se está riendo ahí la Yorka. Oye, ¿les pasa también porque da la sensación que fuera... ¿Les pasa que, por ejemplo, dentro de las presentaciones, las giras o los shows que ustedes tienen, piensas que son extranjeros? No, o que parte de la banda quizás tienen una mezcla especial, lo digo porque esta chica es impresionante. Me dejó impactada su voz. Es su onda, el ritmo que ella tiene. Sí, no, en realidad, mira, es por eso te digo, es curioso, porque en realidad la gente cree que es como bien ajeno este tema de la salsa, y en realidad es súper cotidiano. Tú escuchas hoy en día hay una cantidad de bandas que está sonando que tiene una influencia salsera muy grande, y son bandas que de alguna u otra manera marcan tendencia acá y son como referentes en términos de música popular. Los chicos de Juana Fe, que se merecen todo nuestro respeto, son amigos, músicos como, bueno, la nueva ola de músicos, Máquina Candela, Los Negros de Harvard, bueno, se me quedan millones en el tintero porque son muchísimos. Pero todos esta gente, estos primos tienen musicales, tienen influencia salsera. Hay una influencia que trasciende un poco a la estética en términos musicales y rítmicos, que tiene que ver con lo criollo, con lo que nace en el fondo desde el respeto y la cultura tradicional latinoamericana. Un respeto a Latinoamérica como un lugar, una tierra que reúne y converge diferentes razas, diferentes culturas, y que se vuelve una sola, a pesar de que tenemos habitantes, hermanos de este lugar, de distintos colores, con distintos acentos, con distintas comidas, con distintos sabores, y eso de alguna manera se vuelca en nuestro trabajo y se transforma, se fusiona, claro. Bueno, ¿primera vez que están en nuestra ciudad? Como Quinta Esquina, sí. Todos hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes instancias, incluso yo recuerdo haber estado en este lugar, pero con el colectivo Arte Matamala, a propósito del colectivo La Sicaria, con Marcelo Salinas, su director, que hicieron un festival hace un tiempo atrás de teatro y de colectivo artístico. También tuve la oportunidad de estar acá. Ah, pues estuvo aquí, fue. Estuvo aquí, amigo, sí, ¿ah? Sí, por ahí anda. Y también hemos venido a tocar con diferentes bandas. De hecho, la semana pasada hubo un concierto acá de uno de los cantantes, no recuerdo el nombre, pero de salsa también, que vino a dar un concierto acá para la comunidad de los inmigrantes colombianos, nuestros hermanos. Y el bajista Claudio Liberona, el Gato, y el Felipe Lola vinieron a acompañar, perfecto, también. Ya. Sí, estamos siempre yendo y viniendo, este mundo es así. O sea, hemos tenido la oportunidad de disfrutar del cariño de la gente de Antofagasta, más de una oportunidad. Excelente, entonces. Y lo que vamos a ver nosotros el día sábado,
específicamente a qué hora se presentan y el show cuánto dura también. Sí, espérate, que está mi productor por ahí. ¿Cómo está el productor? Julián, ¿a qué hora tocamos el sábado? En 11 y media más o menos. Sí, tenemos un concierto bien especial que hemos venido preparando hace mucho rato. Un concierto con muchas sorpresas, así que sería muy bonito que fuera toda la gente de Antofagasta, de sus alrededores. Hay un Facebook por ahí que Quinta Esquina se escribe 5TA y esquina con K. Marcamos la diferencia. Sí, porque si lo buscamos Quinta Esquina todo escrito, chiquillo, no la vamos a encontrar. 5TA y esquina con K. Sí, ya. Exactamente. Y ahí hay mucha información y bueno, el espectáculo que nosotros venimos a presentar es un espectáculo que venimos trabajando hace mucho rato. O sea, la metodología de nosotros es bien premeditada. O sea, no damos un paso al azar, ni cada movimiento de nosotros está meditado, está consultado entre todos, y el espectáculo de hoy el sábado va a ser bien mágico en realidad. Entonces hacemos la invitación para que todos vayan a dónde tienen que ir. Rumba Mía, Brasil. ¿En Rumba Mía? Esquina Carrera, sí. Brasil, Esquina Carrera. Rumba Mía, un local, que yo estoy seguro que mucha gente de la salsa y de la bohemia. El único lugar de salsa que tenemos acá. Hay varios, está Basto. Bueno, hay algunos, pero este es el que más se nombra. Es como, claro, el simbólico. Más especializado, ¿verdad? Pero uno de los que más se nombra, así que el Rumba Mía. Todos mañana sábado a disfrutar de este show de nuestros amigos de la Quinta Esquina para recibirlos, ¿cierto? Y para poder volver a verlos en alguna próxima oportunidad, ya que se vienen muchas actividades en el verano también. Sí, pues, es verdad. Oye, estamos muy agradecidos del cariño que nos ha entregado Antofagasta. Tuvimos un concierto anoche en el Café del Sol y estuvimos repleto el Café del Sol. Fue algo muy bonito, muy especial. El Café del Sol. Que claro, es un lugar épico de acá. Y claro, bueno, a todo esto, eso, importante, gracias. Tiene que ver que esto está en el marco de una gira que nace con una invitación que nos hicieron del Observatorio Paranal. Acá, y que fue realmente muy importante porque fue una ceremonia que ellos hacen, un review anual. Y ellos también, bueno, hay gente de muchos lugares del mundo. Y a propósito de eso fue que nos convocaron al trabajo. Fue un poco como nosotros representando esta unión de mezcla latinoamericana que busca una identidad propia, pero que es una identidad que es de un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá. Una identidad cultural muy especial. Y dimos un concierto maravilloso en Paraná. Fue también un lugar mágico, fue muy especial para nosotros. Bueno, lleno de estrellas, especial, y fue algo increíble. Ignacio, te queremos, bueno, desear toda la suerte en el día, en el show, ¿cierto? Que les vaya excelente a los amigos de la Quinta Esquina. Muchas y gracias. Que se enamoren de nuestra ciudad, pues, para que vuelvan también. Sí, obvio, además que sí, ya estamos enamorados, hace rato ya de Antofagasta, le tenemos mucho cariño. Incluso yo personalmente, para mí la capital del norte es algo muy especial, es algo que realmente termina como identificándolo a uno también. Es muy maravilloso también que tengan la oportunidad de compartir con gente de otros países, que venga acá a trabajar, que venga acá a llenar de cultura, a de apreciar eso con sabiduría, que realmente lo único que hace a nosotros es crecer como país. Estamos metidos enclaustrados acá entre la cordillera y el mar y es complicado de repente el contacto con los vecinos, pero abrir el corazón, porque eso nos va a hacer crecer y nos va a integrar a un continente que de a poquito va dándose cuenta que es muy grande y es muy fuerte y que puede hacer mucho más de lo que es hoy en día. Bueno, te damos las gracias, Ignacio. Muchas de Quinta Esquina, ya lo saben, Rumba Mía mañana sábado se presenta. Nosotros nos vamos a una pausa.